Ah!
Mire, no se pone el sombrerito de necesita, es imposible no verla muy inteligente, hermosa, como que no lo sabe. Obviamente, vamos a ir cantando una y otra y otra, y voy a entrar en unas que ustedes conocen, yo entre otras que no, porque eso también es el release party, hermano. Así que cuando las cantemos, ahí por favor, vamos a perrear, a bailar, a pasar una chica que les va. Y vamos a volvernos un poquito para cantar esta, dice.
Vamos a dar por última vez, bebé. En la moto, fuera de la cama, pues estendemos. Es en la moto, donde me encanta, ¿cómo la hacemos? Toda la gente volando, pues entrenando, pues volvemos. Pero si no, bebé. Come holla, holla, hey yo,
en qué lado. Pero tú. Who goes through all the tailwind and while I'm way too high up in the sky.
to Hillshire moved furiously through the air. Calhoun looked nervous to ride such a beast. Don't be scared, Calhoun. You can do it. You can control the show. Just as you now take control of your life. And with that, a flame flew inside. He started at revenge, moved up to the stomach. El maquinón. Thank you.
get a new follower. No problem. En realidad, esto sigue siendo mañana, será bonito, es solo la continuación de la historia. ¡Woo! Ya está disponible. Para que usted cuando salga de aquí la escuche. Y sepa que usted la escuchó primero conmigo aquí. ¡Woo! Como que era un par que se vinieron como de mañana será bonito. Hay otros que los vi que se vinieron de bichota season. Abre esas banderas, que se vean, que no las veo. Por allá hay una de Uruguay, Argentina. Esa es Colombia, mi Colombia. México, República Dominicana, Ecuador, Perú. Papi, no, no, no.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Un besito, mi prima. Ah, yo veo más letreros por ahí que dice. ¿Cantate ahí la de qué? Gucci los Panas. Que mando esto pa' la mierda.
Que tenemos ustedes y yo, no se cambia.
Colombia, ni se improvisa. A ver, pues si no lo veo. Una locura que todo el mundo poniendo la mano.
yo quiero que a partir de ese momento, el segmento que sigue, usted va a sacar todo lo que usted tiene aquí, la felicidad, la emoción, la tristeza, la rabia, las lágrimas, por aquí que le estoy viendo. Venga, ¿usted por qué está llorando así? ¿Qué me hizo tanto daño, pues? Pero no, bueno, yo espero que estés bien. Te amo. Y yo le pues que ya viene el segmento donde se pone bonito todo. ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos, venga! Oh, pues, usted prepara esas piernas, usted prepara esos pulmones, usted prepara esa garganta que de ahora en adelante. Esto se va a caer arriba. Set no limits to what she could achieve, and never again would she let anything keep her down. La Bichanta was a force to be reckoned with. With a shard by her side, she rode off into the sunset, ready to take on whatever challenges came her way. And so, amigos, the story ends. Remember, there's a Bichanta inside every single one of you. You just have to embrace your authentic self, like Carolina did. Find your strength, discover your worth, enjoy every moment. You only live once. And yeah, que chimba la vida. Our show is about to end. Enjoy, be happy, and don't forget that no matter what, mañana será bonito. Yeah.
yo sé que lo veo medio fresco, yo tengo un poquito. Gracias a ti, y si yo no puedo, volvería por ti.
Pues yo voy a cantar una que es una de mis favoritas del álbum, que si usted tiene unas gafitas, póngaselas. Thank you.
Tengo a mis papás conmigo esta noche, que no sé dónde se hicieron, pero... Pero sé que tanto mi mamá como mi papá están súper felices, llorando por todo esto que está pasando, así que gracias a todos los que vinieron esta noche. Y yo espero que esto sea como una relación estable, que no dure mucho, 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 mucho. Y que si vuelvo en un año, en dos años, en tres años, estemos aquí compartiendo la vibra juntos. Gracias, familia, por estar aquí conmigo hoy. Yo voy a cantar una que siempre tengo que pedir que me bajen el volumen de mi niña, porque la gente no la canta, porque esta canción se grita. Así que... dice.
escuchando rico. ¡Hola, mi reina! ¿Cómo estás? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Me lo pagan, porfa. A ver, pues, que ya estaba todo el show. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo te llamas? Isabela, ¿viniste con tu mamá? Ella es la mamá. Mi reina, ¿cuál es tu canción favorita de Karol G? ¿Cuál? Mañana será bonito. ¿Quieres que cantemos un pedacito juntos? ¿Segura? ¿Se la sabe? ¿Sí? ¿O cuál se sabe y la cantamos, pues? Ya. Ok. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. El rollo me uno de a poquitos. Sí, hoy estoy tan, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vida, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me está bien no sentirse bien, tengo hermanos de grito. Estoy viva, mamá, necesito y mientras me curo el corazón. Está bien no sentirse bien, tengo hermanos de grito. ¡Y mañana! Thank you.
Tonight is a fun show. Comenzamos pasando de rico, ¿no? Obvio. Obvio. Hay una canción que yo soy súper, súper emocionada de cantar porque fue la primera canción que salió de Bichota Season. La detente, mamá. Bueno, no sé. Si se la sabe, la canta conmigo. Si no, se la... Perrea, se la soya. Esto dice así. Yo antes de irme, quiero repetir una canción que la canté muy temprano y siento que ahora la van a cantar diferente. Algún día leyendo sus mensajitos en Twitter, porque a mí me encanta saber qué piensan de todo lo que hacemos, vi que alguien dijo que cantar a 50 veces amargura.
Y por ahí, 3 semanas antes de que saliera, que ya estaba la fecha, uno de mis amigos me dice, cuando le mandé el link, me dijo, ¿y qué pasó con Amargura? Esa es la canción más chimba de todo el álbum. Si te dicen que yo me estoy curando, ya deja. Ahora sí, la van a cantar bien duro, ¿no? ¡Ey, los de los ríos! ¿Qué pasa? ¿Pues que los veo? Aparentemente, aparentemente estabas contento, estabas feliz. Mira, pensando en la herida, así como entenderás ahora a mí. Porque en realidad uno hace un trabajo súper especial
para que ustedes tengan una sorpresa bonita de lo que no hace. Pero al final del día dije, I go with the flow. Si alguien lo hizo con mala intención, aquí solo estamos bendecidos. Y si por la razón que sea se filtró, igual hoy va a estar en la calle. Y esta noche yo se las quiero contar a ustedes. Hay algo muy especial de esta canción. El verdadero fanático de Karol G sabe lo mucho que amo a Selena Quintanilla, a su música. La tengo tatuada en mi mano. Vi la película de su vida cuando tenía 11 años y creo que ahí fue donde me enamoré de la música y pensé que en algún momento de mi vida podía hacer algo en esto. Así que cuando hice esta canción, no sé por qué iba en el carro escuchándola y sentía que me recordaba a ella, a su vida, a su música. Y puede ser probablemente una de las canciones favoritas que yo he hecho en toda mi vida. Y se las voy a cantar esta noche. Yo sé que no se las saben, pero para la próxima yo sé que se las van a aprender. Dice. Desde el medio y desde abajo.
Vamos a soñarnos esta última canción, pues. Bien dura, dice.